Bon dia a tots. Jo vaig a parlar del meu bus. Mío mío no es. Luego os explicaré de quién es. ¿Qué es el meu bus? Es un proyecto de transporte a demanda que está realizando TMB en el barrio de Torrebaró conjuntamente con el ayuntamiento. ¿Cómo funciona? Tiene dos características principales. La primera, no hay ruta fija. Solamente tenemos paradas. En nuestro caso, 28 paradas, donde el usuario decide dónde coge el autobús y dónde lo deja. Segunda característica principal es la planificación. El usuario planifica su viaje. Lo puede hacer hasta con 14 días de anticipación o puede decidir en el momento, coge el autobús. ¿Todo esto cómo lo hace? Con la tecnología. Detrás tenemos una app que se ha desarrollado, que se la baja el usuario, me perdonáis que la pierna ya me molesta, que el usuario lo que hace es se la baja a su móvil y se ha de registrar y desde allí planifica su viaje. Ese viaje, él, como el resto de usuarios, lo que hacen es se baja al sistema. El sistema lo que hace es planificar, automatizar y optimizar los resultados. Resultados que después se envían al autobús, que el conductor tiene lo que es la ruta que tiene que realizar y sabe en cada momento los usuarios que está recogiendo y los usuarios que tiene que dejar. Al final, ¿esto qué trae? Un beneficio importante. ¿Para quién? Para el cliente. Voy a explicar dos que son los principales. El primero, el usuario reduce el tiempo de recorrido y de espera. El de recorrido. Al final, en cualquier línea tenemos que dar toda la vuelta a la línea. En este caso, el algoritmo lo que hace es intentar calcular el camino más rápido entre el punto de inicio y el punto final. Y después el tiempo de espera. Normalmente en las líneas de bus de barrio el tiempo de espera son 30, 60 minutos en los de baja demanda. En este servicio, a día de hoy, el usuario tarda 8 minutos de media desde que pide el servicio hasta que pasa el autobús a recogerlo. Os pongo una imagen. No sé si os sonará. Veo caras que sí. Esto es la cochera de Borbón y los microbuses que en su momento hacían el servicio PMR. Esta es la primera imagen que hace justamente un año cuando me llaman y me explican el proyecto, me viene a la cabeza. Y la primera frase que le digo a mi jefe es, ¿lo que me estás explicando es innovación? En el 88 cuando entré, esto ya funcionaba. Esto era transporte a la demanda. Pero me duró un minuto. Al minuto, mis neuronas empezaron a darle la cabeza. Y empecé a ver el potencial que luego realmente he visto de este proyecto. Eso nos hace pensar que este pequeño proyecto, un coche, 150 usuarios, allí en Torrebaró, perdido, es un punto de lanza que nos tiene que hacer pensar un montón de cosas que nos ayudarán al resto de proyectos que tenemos en el negocio. Tenemos innovación, hay un nuevo concepto de la operación, estamos operando diferente a lo que hacemos cada día. Hay un nuevo concepto de cliente, lo tenemos mucho más cerca, le estamos dando muchísima más información. Tenemos tecnología, lo hemos dicho, la app del empleado, del usuario, la tablet del guiado al conductor y toda la información que tenemos después en el centro de control. Tenemos temas de accesibilidad. Es verdad que esta línea no tiene la accesibilidad garantizada. Hay muchas calles que no tienen ni acera. El autobús no puede sacar la rampa. Pero estamos innovando. Cuando un usuario nos solicita el servicio y dice que lleva silla de ruedas, le estamos reservando el espacio dentro del autobús. Eso es innovación. Sostenibilidad. Es verdad, José María, no tenemos autobuses eléctricos para allí, ¿no? No. Pero estamos haciendo una cosa también que es novedosa. Cuando no hay cliente, cuando no hay petición, el autobús está parado. ¿Cuántos autobuses vemos en fin de semana en bus de barrio que van dando vueltas vacíos? Aquí no, aquí estamos parados. No gastamos gasoil, no hacemos emisiones. Tenemos datos, tenemos estadísticas, tenemos mucha información que nos permite en el día a día decidir cómo tenemos que trabajar. Pero nos va a permitir en el futuro remodelar el servicio. Y tenemos lo más importante, el cliente. Ese cliente que lo tenemos todos en el centro. Que si no tuviéramos cliente, ninguno de nosotros estaría hoy aquí. No estaría TMB. Ese cliente hemos cambiado la relación. Tenemos todos los clientes registrados. Tenemos información. Estamos muy próximos de ellos. Les acompañamos en su viaje. Desde que empiezan, desde que se han registrado, sabemos lo que van a hacer. Una hora antes, la app les dice, recuerda que te estoy esperando. 10 minutos antes, les vuelve a avisar. Y les dice, baja de tu casa a coger el autobús, que ya estoy a punto de llegar. Si tenemos algún tipo de incidencia,
le va marcando el guiado, le dice, oye, que estoy a punto de llegar, que falta un minuto. Importantísimo. Si tenemos grandes incidencias, desde el centro de control podemos enviarle mensajes, mensajes directos a lo que es la APP. También, desde el centro de control, aquella gente que no tiene la APP, que no se ha registrado, nos puede llamar a un teléfono gratuito donde le registramos, donde le programamos el servicio y donde si hay incidencias le llamamos para comunicarle. Todo eso ha hecho que tengamos mucha proximidad, que tengamos mucha información. El cliente tiene mucho guiado. Eso ha hecho que al final, antes os decía, ¿de quién es este bus? Es de ellos, de los clientes de Torre Baró, de los vecinos de Torre Baró. Y eso nos lo han demostrado. Cada vez que finalizan un viaje, le tienen que dar un botón y valorar el servicio. Nos están valorando con el 9,4 sobre 10 la satisfacción. Pero hoy en día no tenemos suficiente con la satisfacción. Es muy importante el tema de la recomendación. Les hemos preguntado si nos recomiendan. El 98% de los clientes nos están recomendando. Eso nos da mucha energía, nos da mucha fuerza. Nos hace pensar en el futuro. Un futuro próximo, donde si pensamos en la red actual, en la red del centro de la ciudad, pensamos en fin de semana, en el bus de Barry, en esos buses de muy baja demanda, que están llevando entre 5 y 10 usuarios a la hora, con intervalos de 40 a 60 minutos, ahí tenemos oportunidad de aplicar este modelo. Con lo cual, el futuro es que este transporte a la demanda lo podamos aplicar en la ciudad de Barcelona y que sea compatible con el resto de modelos y formas de la movilidad futura que tengamos en la ciudad. Muchas gracias y espero que os haya gustado.